Las locas, las noticias locas, las insólitas del día. Vamos, vamos con ellas, dale. Arrancamos con las tres insólitas del día. Primero con Axel Kicillof. Ah, ¿vieron lo que inauguró Axel Kicillof? Ceci, vos lo mandaste al grupo. Al grupo, sí, en la Universidad de La Plata. Es en la Universidad Nacional de La Plata una escuela de sindicalismo de género. Exactamente. Hoy, en medio de todo este despelote que vive la Argentina, inauguró un instituto de... La Escuela Sindical de Género en la Universidad Nacional de La Plata. Una escuela sindical de género. ¿Qué van a...? Escuchalo porque no se puede creer, mirá. Creo que es muy oportuno estar ahora lanzando una escuela sindical de género, que era el momento. Es más, cuando uno... cuando me comentó la idea, Estela, cuando me enteré del origen, cuando me crucé con lo que estaban pensando, la verdad que son esas ideas que están flotando en el aire y que uno se pregunta por qué no existía antes. Es más, dice, debería existir. Yo no sé, ¿cómo no se les ocurrió a ustedes? Ceci, ¿cómo no se te ocurrió a vos la Escuela Sindical de Género? ¿Cómo no se le ocurrió a Moyano, a los gremios? ¿Viste las reuniones de los gremios? Van, son 200 tipos y hay una mujer. Y resulta que hay que hacer una escuela de género. ¿Qué les van a tomar exámenes a los sindicalistas? ¿Qué es lo que van a hacer? Es una cosa increíble. En medio de los despelotes que hay, que hagan esto, no sé, es un delirio. Salvo en serio, que manden a todos los jefes sindicales, que son todos señores, a formarse en temas de género. Pero ya no los van a cambiar, Ya no los van a cambiar, olvídense. Increíble. No, porque lo que pasa es que no pasa nada en la Argentina, está todo bien. Se nos ocurren estas ideas locas de una escuela de género sindical. Bueno, segundo, obviamente hubo Moyano, con su referencia a las señoras gordas que representan el 1% y demás. Yo, más allá de todo lo que ya dijimos, es una falta de respeto, es un prejuicio absoluto, es violento, es agresivo, y todo lo que hemos dicho sobre esta de clasismo berreta, y si quieren agrego más, a mí me hizo acordar a la frase de Alfonsín allá por los 80, cuando un sindicalista lo prepopteó, lo apuró en un acto que le dijo, a vos no te va tan mal, gordito. La verdad que no está tan, ¿eh? Que es un alfil, El gordito Moyano. Escuchémoslo con esta definición, dale. Al hablar con funcionarios, si realmente decían que era necesario, porque parecía que estos señores y señoras gordas que iban a la plaza, qué sé yo, que sería que el 1% de lo que fue el 17, creían que eran los dueños de la calle, que eran los dueños de la verdad. Bueno, ahí está, el delgado Hugo Moyano, insisto, con un clasismo berreta absoluto y total. Y el tercer insólito del día, igual tenemos unos bonus track que son increíbles hoy, que después los vamos a pasar. El tercer insólito del día, que va a ser candidata Zulemita. Se vuelca a la política Zulemita, aparentemente va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. Sí, se anotó, va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires el año que viene, eso dicen. Sí, sacó un comunicado en Twitter. Hay un comunicado en Twitter. Ah, tenemos de que tiene varias propuestas. Twitter. Ah, a ver, Ale, el comunicado de Zulema. Tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política en la provincia de Buenos Aires. Yo voy a jugar sola, no voy a estar con ninguno que esté en los extremos. Tengo un ofrecimiento de gente del Partido Federal y muchísimos compañeros de Provincia de Buenos Aires dispuestos a, creo que se cortó ahí o se sigue, Partido Federal, Fede, son los peronistas no kirchneristas, ¿no? Exactamente. Bueno, tengo un ofrecimiento de gente del Partido Federal. Ah, sigue. Bueno, muchos compañeros dispuestos a acompañarme. Vamos a volver a recuperar el pensamiento de mi padre. Perdón. Genial. ¿Cuál pensamiento de su padre? Porque su padre, Zulemita, tu padre tuvo muchos pensamientos. Es más, muy contradictorios. El último proyecto estratégico serio de un país capitalista fue el de Carlos Menem. ¿Qué decís, Ale? Que tengo información de lo que va a ser la serie. Así que prepárate también. ¿La serie de Menem sigue avanzando? Sí, sigue avanzando. Van a ser 4 capítulos. Ya algunos datos... Se empezaron a conocer sobre lo que va a ser la serie.
Ay, qué bueno, dale. Estamos trabajando con un equipo de profesionales. Bueno, sigue, nada, nada importante. Agrega, no. Bueno, veremos en qué termina esto. Menem sigue siendo senador a todo esto. Sí, claro. Y su voto sigue valiendo, Fede, ¿no? Y mucho. Y se cotiza. Sí, claro. Vale y mucho. Uh-huh. ¿No será que la están invitando para sumar al padre? Tuvo coqueteos con el macrismo antes, también. Se la veía mucho por Casa Rosada con el macrismo. Y ahora, de hecho, estaba revisando una nota al colega Pablo Fernández Blanco, que viajó en mayo en helicóptero de Alberto Fernández. Cierto. En un viaje, creo que era una fábrica de campana, estuvo a bordo del helicóptero presidencial, su lemita. ¿Qué sé yo? El poder es así, ¿eh? Cambia todo, pero hay una casta, como hablábamos hoy de Moyano, del poder, que pasa lo que pasa, siempre están ahí arriba. Vamos a uno de los bonus tracks, tenemos un montón, pero me dicen que este es muy impresionante, este no lo dije yo, pero es una persona que encontró algo en el inodoro. Para impresionables, sí, es esto. Terrible. Tápense los ojos a aquellos impresionables. A ver, mirá. Yo me subo arriba del video. Ah, bueno. Es una lagartija gigante, un lagarto, ¿qué? El lagarto Juancho. En el inodoro. Con fuerza. Es muy impresionante esto, ¿eh? ¡Qué grande! Sí, porque es un... ¿Cómo se llaman eso? Es un... Sí, un lagarto. Una iguana. Nadie piensa en la pobre iguana. No, pero no le pasa nada, la están salvando. Está ahí en el inodoro, te la regalo. Y de cabeza. Ponés en el lugar de la iguana, Juan. Claro, tengo empatía con la iguana. Se aferra. Está aferrada la iguana. Bueno, mientras tanto se suma el querido Beto Valdés al equipo. ¿Cómo andas, Beto? ¿Qué tal?